Yuniel Batista. Yuniel, tú eres el anexionista, ¿no? ¿Eres tú, Yuniel? Porque me confundo con los nombres. Yuniel, ¿eres tú el anexionista? Buena, Jerry. Jerry el inclaudo. Saludos, guerrero. Víctor Moreno. ¿Cómo estás, Vitico? Buenas noches, Manuel Valladares. Sixto Portales. Rosana Oropesa. No iba a transmitir, pero dijo Juniel, 100%. ¿Está bien? Ya, porque me confundo con otro. Me confundo con Jonier también. Mira, 17 personas, qué maravilla. Voy a analizar con ustedes a profundidad hoy algo que me quedó pendiente. Víctor, un saludo. Del tráfico de drogas de los 90 con Cuba. Emilia, se te quiere, coño. Alfredo Escalona Escudero. Buenas, maestro. Buenas, Alfredito. El Chili, saludos, maestro, desde Centro Habana, La Habana, Cuba. Saludos, hermano. Se te quiere, mi hermano de Centro Habana. Mis mejores amigos son habaneros y no soy de La Habana. Excelente la amistad de un habanero cuando te la da. Es sincera. Aquí estamos para escuchar y aprender. ¿Quién es? Rosanita Oropesa, Juniel. Pero te reconocí por tu sonrisa hace ya 27 años que no nos vemos, capucha. Juniel Batista, ni idea tengo quién tú eres. Pero bueno, está bien, está bien. Buenas noches. Dame un datico más o menos para acordarme. Saludos, maestro, desde Varadero, Cuba. Sí, yo tengo una sonrisa única. Nadie se ríe como yo. Saludos, patriota, y de los pinareños. ¿Tú eres pinareño, Valdés? ¿Tú eres de Pinar del Río? Dame la clase del tráfico de los Castros. Saludos, papitico frito. Ahí voy a analizar ese tema con ustedes hoy. Deja ver cuando se conectan las ventas. Vamos a analizar lo que yo he analizado a lo largo de los años sobre ese tema. 40 personas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si no me interrumpen. Saludos desde Argentina. Cómo me reí con el video de tremenda pela. Gracias, Nelson. Sí, señor. Soy de La Habana, pero tengo sangre oriental. La gente de Oriente, la gente de la Tierra Caliente. 40 personas conectadas. 44. Tú sabes que más, a esta hora hay más gente disponible. Saludos, patriota. Osvaldo Hernández. Osvaldito desde Miami. Te quiero. Saludo a la gusanera de Miami. Patricia, hola. Hola, Patti. Hoy te escribí alguito por ahí para decirte hola, ¿cómo estás, mi niña? 44 personas conectadas. Yo no sé cómo tú puedes vivir ahí, donde está lo peor de la sociedad cubana, según Rafael Serrano. 51 personas conectadas. Saludos desde Venezuela, pero soy cubana. Chencha la gamba. Alabado. Chencha, ten cuidado. Algo tú hiciste que está gamba. Papitico, gracias, maestro, por la causa unido. Voy para allá ahora. Yo también te quiero, patriota. Cuídate, Osvaldito. Dorji Lozano Gómez, presente. Presente, Dorji, gracias por desde Trinidad y Tobago. Un abrazo. ¿Cuál es la capital de Trinidad y Tobago? No era Puerto Príncipe, ¿no? Puerto España. Saludos. Puerto España, exacto. Trinidad y Tobago, eso está cerca ahí de la Guyana. Por cierto, ahí se vive bien, ahí se ganan buena cantidad de reales. Hay un PIB enorme, una distribución per cápita enorme. Gracias, mi patriota, bendiciones, Valdito. Puerto España, exacto. Exacto, ahí se ganan buenos reales. Ese es territorio inglés, oh, no, era territorio inglés, es miembro del CARICOM, de la Comunidad de Estados del Caribe. Muy bueno, sí. 56. Tengo un efímero pensamiento, tal vez tardemos tanto en anexar que no encontremos país. Yo creo que sí. O lo tumbamos o lo anexamos, pero de que lo destruyen, lo destruyen. Saludos, bendiciones, Montecristo. Oiga, el hombre de... ¿Cómo se llamaba Montecristo? Buenas noches. En Nápoles mantendremos la incógnita. Gracias por saber tanto de Cuba. Gracias, Osvaldito. Tenemos plan B, hermano. La raza está envenenada. Buenas, maestro. Ralph. Buenas noches, Dantes. No. Aquel muchacho que él cogió y lo preparó para que dijera el hijo de Villefort, ¿te acuerdas? El hijo Villefort.
el que lo tenía en el castillo de Ip, que venía como príncipe. Te voy a decir el nombre ahorita. Maestro, llama a Manuel Milanés. Ya lo llamé y nos pusimos, hablamos y me dijo que yo tenía que ir a los Estados Unidos, pero me aceptó excelente. Ahí tengo su número, un hombre excepcional, con una decencia enorme. El único que ha respondido él y el Paparapín García. Aquí no ha respondido más nadie. Él y el Paparapín García. Barbarito y el Brian se juntaron para destruirme. Maestro, la lucha debe comenzar dentro de Cuba. La latinidad está débil, no soportaría las masas del pueblo. Yo lo sé, pero es que cuando empieza la represión, ellos tienen las armas, el pueblo no tiene nada. Eso es un proceso. Eso tendría que explicarlo yo con calma. 58 personas, los miro desde Elizabeth, Nueva Jersey. Gracias, Ralph. Saludos, Dorca Roja. Manolito es un patriota. El que lo enseñó todo fue el abad Pará. Sí, yo sé. El abad fue el que le enseñó todo. Pero yo digo, aquel muchacho que era el hijo de Villefort, que le enterró, que vino de. Y él lo preparó para que se presentara como un conde. El conde de Cavalcanti, ¿te acuerdas? Cavalcanti se llamaba. Alain es un patriota. El patriotismo está por verse y escribirse en el futuro. De Alain hay muchas cosas negativas. Habría que esperar que pasen los años a ver qué pasa de él. De todas maneras, tuvo tiempo de arrepentirse. Vamos a ver qué pasa. Andrea Cavalcanti, ¿te acuerdas que se llamaba Montecristo Cavalcanti? El hijo de Villefort, que él enterró y que después lo desenterraron los criados. Andrea Cavalcanti. Dorca Roja, te seguimos siempre. Milanés tiene sus propios ideales. Presente, buenas noches, maestro Ichi Pacheco. Ese mismo fue Cavalcanti. ¿Qué pasa, Montecristo? ¿Tú vas a dudar del disco duro de 3 terabytes de la capucha? Demasiada historia y todos los cubanos opositores al régimen comunista en Cuba somos patriotas. El mambí cubano. Jajaja, ja, solo para decir más, Manuel Milanés. Jajaja, Montecristo. Saludos desde la ciudad de él. ¿De la ciudad de dónde? Del llanto. 67 personas conectadas. Voy a ir saludando a la gente porque tengo una buena para ustedes hoy. Usted se llevará muy bien con Milanés, pero los mismos intereses. Unión por la lucha, ese es su principal ideal. Unión, organización y fuego. Enseñanza, bendiciones, amigo. Dorca Roja, gracias, mi hija, por tu contribución. Se te agradece, mi amor. Gracias por tu super chat. Y preguntaba por un plan B, porque créeme que el camino puede ser largo y difícil. Usted es como el abad, está sacando de la ignorancia. Exacto, criatura. Exacto. En el reloj de Dios, Dios en su providencia divina planeó todo lo que iba a pasar con el pueblo de Cuba. Cristo dijo, y si ustedes callan, las piedras van a hablar. Si los haceres que volá de las redes no se unen, ya Dios hará. Dios abrirá el camino. Miki Valdés, este Miki. Miki, tú eres tremendo revolucionario. Tú eres merecedor de la medalla 64 aniversario por los comités de la revolución. Por tu entrega, por tu lengua montada en cajebola, por tu incondicional apego a la chivatería, tú eres un ser excepcional. Si eras el Mickey que ayer estaba sembrando con Mancola aquí, y si no eres, me disculpa, ¿ok? Cuidado con Manuel Milanés, él se hizo pasar por buena persona con Otaola, Eliezer, etcétera, y al final empezó a hablar de ello. La fortaleza más fuerte, yo lo hago, Javi, Michelle Castañado, Dorca Roja, Yamil Hernández, el mambí cubano para el pueblo cubano alcanzar la libertad, esperanza y dignidad. Brian Go Cosme, Briannis Cosmes. Tú no serás familia de Cosme de la Torriente, el padre de Pablo de la Torriente Bravo, aquel que escribió El Viejo. Manolito es tremendo patriota. Cuando tú dices Manolito, te refieres a Milanés. Yo creo que Milanés es lo mejor que hay por ahí con Carlos Calvo. Hola, señor, desde Knoxville. Es un cienfuegero de Cumanayagua que lo apoya y respeta. Gracias, Pedrito Hernández. Viviana,
Viviana Puerto, Osvaldito, Yamil Hernández, empezó la clase cubana al live. ¿Qué cosas al live? En el aire, en vivo. Los países que olviden su historia están obligados a revivirla. Saludos, 80 personas conectadas. Usted tiene el suficiente discernimiento para analizar a Milanés y a todos. Milanés es un tipo íntegro. Soy los comunistas, Juniel Batista, Carlos Calvo. Carlos Calvo. Perdón, en esa tierra. Tú no puedes buscar lo mejor de lo mejor, Montecristo. Lo mejor de lo mejor en el comunismo no existe. Eso no existe. Nuestro querido invicto comandante, el que más sabía, se encargó de destruir lo mejor de la sociedad cubana. Ahora, entre la basura que él dejó, hay que sacar lo mejor de lo peor. Y Milanés, Carlos Calvo, son lo mejor de lo peor. Y el caballero Denner, mi saludo para ese hombre, ese caballero excepcional. Y Ariguiber, que son excelentes. Saludos para los cubanos Checo Checo. 85 personas conectadas. La que traigo hoy, buena. Deja ver cuando pare el chat para yo hablar con calma. Saludos, maestro, patria y vida. Todo el que lleve lo contrario al líder de la tribu se busca el repudio de los demás. Milanés y Carlos Calvo, los sigo hace mucho tiempo. Yo no te conocí. De Orlandito, te lo cuenta el Cienfueguero. Viviana, Puerto, ok. Víctor Pérez Milanés le hizo una sugerencia a Otaola a partir de ahí. Otaola lo empezó una guerra sin cuartel maestro. Hable de. ¿Hable de quién? De Agatha Christie. Ah, el águila de Tacajó. Alabado, tú no sabes nada del águila de Tacajó. Yo sí sé de eso. Te prometo que mañana en la noche te voy a hablar del águila de Tacajó. El bandido más grande que dio Cuba después del comandante en jefe. Los comunistas están tan perdidos que no se han enterado que el G2 ya se disolvió hace décadas, en el año 72, exacto. Hola, hoy llegué temprano. Virgi, Pedro Hernández, gracias por estar ahí. Magali Córdoba, gracias Magalita. Michael Castaño, te queremos mucho. Osvaldo Hernández, cuídate, Osvaldito, gracias por ese cariño. Denner es otra persona que se dedica a instruir y educar a los cubanos, es maravilloso. Al que yo no resisto, lo voy a decir aquí de corazón, no me lo trago, yo no me trago ese personaje, es al Carlito Madrid. Eso es un tipo, gracias Michelito por tu contribución, eso es un tipo prepotente, arrogante, narcisista, que le gusta humillar a la gente, que cuando la gente habla quiere imponer su criterio. Yo no resisto personajes. Pero yo al coronel le descargo un mundo. ¿Vieron al coronel? Está en República Dominicana en una suite de presidente con el equipo de trabajo y los comunistas sufriendo. Denner es muy buen ser humano, excelente. ¿Cómo están los donantes? Jajaja. Miki, Miki, embúllate y da unos rialitos ahí para la causa de la libertad. De la chivatería, da algo viejo. O ábrete un canal para que te den algo a ti. Mira, tú abres un canal y pones los canales, las 344.798 mesas redondas y media que han dicho desde que empezó la batalla de ideas. Y las 8.700.000 alocuciones del guerrero cubano, más las canciones de Sara González. Las 3.700.000 reflexiones del comandante jefe en el periódico Granma. Y abres un canal y a lo mejor los comunistas, que no tienen nada, a lo mejor te donan ahí un certificado, un diploma, una condecoración, te mandan de la CTC la bandera Proeza Laboral, algo te vas a ganar por ese apego a la chivatería. Maestro, habla de Calixto García, el general de las tres generaciones. Gracias por ser tan patriota. Maestro, hoy hay luna llena, las claras se revuelven. No, y están ovulando las claras esta noche también. Mickey el ratoncito. Vio Duaba la odisea de. Está entrenando guantes. El nuevecito de paquete me lo regalaron hoy. 102 personas conectadas con la capucha. Oiga, cada día vamos siendo más. Yo pensé esta tarde, fíjate que esta tarde cuando
cuando abrí la directa y vi tan poca gente, dije, ¿qué le habrá pasado a la gente? Abajo la mafia, Majo, Chencha, la gambá, Osvaldito. Cuba Debate tiene más de 80 mil suscriptores y se conectan 5 en vivo. ¿Cómo se caen a mentiras los comuñangas? Abajo la dictadura, 105 personas conectadas. Libertad para el pueblo de Cuba. Montecristo, gracias por tu aporte. Muchas gracias por esa ayuda. Centrate, Capucha, Causa 1 y 2. Pa' allí voy, Pepitico Frito. Maestro, ¿es cierto que Vilma delató a Fran País? Totalmente cierto. Después, ya yo tengo una directa sobre eso. No nos enteramos, Virgi. Ya lo están conociendo. ¿A quién están conociendo? ¿A la Capucha? Esa persona que está ahí, que me conoce, que estoy seguro que me conoce, ese no va a hablar. Aquí estamos también en pie de lucha, defendiendo al presidente Trump y luchando contra el comunismo. Carlito Madrid es, la verdad que es muy prepotente, está enamorado de él mismo. Cuando le pongo, lo veo 3 o 4 minutos y salgo. Recuerda leerte los 20 verdades de Perón. ¿Qué hay que hacer para lograr la libertad de Cuba? Tienes que seguir adelante, Pedro Hernández. Ay, cómo están las clarias, están revueltas. Están revueltas. Este es el tiempo de la ovulación revolucionaria. ¿Tú sabes lo que es la ovulación revolucionaria? Porque ellas se autoinseminan con el semen del comandante en jefe. Y ahora en luna llena comienzan a ovular. Saludos y bendiciones, maestro. Hable de la batalla de Moralito. Tranquilito, que voy para allá ahorita. Osvaldo Hernández, Unión. Roxanita Oropesa. Rosy, ¿de qué te da? ¿Te da risa que es? Rosy, tú no eres fácil, Rosy. La unidad es y será la única vía para la libertad. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Fue mi padre que está en los cielos. Esa es la esencial de esta lucha. 119 personas conectadas. Hermano, existen más preguntas que respuestas. Dios mediante para llegar a liberar a Cuba del comunismo. Chencho, Roxanita. Voy a arrancar ya con lo que tengo esta noche. Tú sabes que las clarias están ovulando. No, y lo triste no es que estén ovulando, es que no tienen íntima. Tienen que poner... Deben tener la coneja asada de tantas hojas de moringa que se están poniendo allí. No es fácil la Rosanita Oropesa. Oye, tú no eres jamón, abajo los comunistas. No tienen ni íntima, claro que no. Buenas noches, Titán, maestro, te queremos. Oscarito. Para usted, mi amor, mi cariño, cuídese mucho. Saludo a esa viejuca por allá. Dígale que no lo maltrate para ver si puede llegar para ver el fin de esto. Me hace falta una claria aquí para ripiarla. Ni moringa tienen. ¿Qué van a tener? Ni vergüenza. Ja, ja, ja. Qué rico. Suave, suave. ¿Qué fue lo que pasó, maestro? Es que quiero saludarlos a todos porque la gente quiere saludarme. Abajo la clientela, así mismo, no tienen íntima. Me encanta tu risa, MNN. Compartan, mi gente linda. Los quiero mucho. Yo te sigo desde el primer momento que saliste. ¿Qué quiere decir moringa? Moringa. Moringa. La moringa, el nombre de ella es Moringa odorífera. Es una planta de las familias de las oleaginosas, oriunda del Hawái, que fue un invento que nuestro invicto comandante jefe trajo para sustituirlo por la proteína. Quería que en la genética del cubano se cambiara por un gen de una vaca para comer hierba, para cambiar nuestro metabolismo. Nosotros somos omnívoros, comemos vegetales y carne. Quería convertirnos en herbívoros. Esa risa es nerviosa. No, les voy a comentar, ya voy a arrancar. 1, 2 y 3, arrancamos. Yo he analizado a lo largo de los años
dos factores determinantes en la causa 1 y en la causa 2 del año 89. Lo primero es, yo creo a ciencia cierta que las cosas ocurrieron como yo las relaté anoche. La gente de Panamá hace contacto a través de Ruispo en la oficina que tenían ellos en Panamá, que era una oficina diseñada para tramitar documentos a la gente que estaba exiliada desde el año 59 y la del 80, porque todavía la comunidad no había vuelto a Cuba. En esos años está llegando la comunidad. Acuérdate que es el año 89 para el 90. Y estaba llegando la comunidad exiliada. Una vino en el 80 y después del Mariel hasta el 90 volvió la otra. Ahora, ¿qué pasó? Esa oficina se creó allí para tramitarle documentación, sobre todo pasaporte, a los cubanos que en ese momento eran considerados una escoria total. Como bien dijo Escalona en el juicio. Usted estaba allí para hacer contacto con los gusanos que se habían ido, no con familiares gusanos, porque usted sabía muy bien que los cuadros de la FARC y el MININ y del partido no podían tener ningún contacto con sus familiares, y más si eran gusanos. Así se lo dijo Escalona en el juicio a Ruispo. Entonces, en uno de esos días, como eso es un apellido escaso, Ruispo, él traía el solapín aquí y llega un cubano de eso a tramitar una documentación para su mamá para venir a Cuba, que estaba muy viejita ya, y venía a ver a sus familiares. Entonces él ve el solapín y le dice, Ruispo, qué raro, qué apellido más raro. Yo también soy Ruispo, le dice el tipo, que es el que cogen con la camioneta, con el alijo de cocaína en las calles de Miami. Aquella operación conjunta de la DREA, el FBI y la policía local de Cayo Hueso. Entonces empiezan a hablar y eran parientes, eran primos. El Ruispo que estaba en Estados Unidos era primo hermano del papá de este. Y ahí empiezan a hacer contacto. El otro le trae pacotilla. Este es el funcionario encargado de la tramitación consular. Porque en aquella época no había relación a nivel de la CINA ni nada de eso, de pasaporte, como el relajo ese que hay de las agencias hoy. Era año 89, pleno comunismo en Cuba todavía. Empezaba a asomar la perestroika y el muro de Berlín se iba a caer en ese año. O sea, él le dio pacotilla y empezaron a hacer contacto. Y en uno de esos contactos, esos dos viajan a La Habana en un avión y ahí hacen una fiesta en Cuba. Entonces, a la vuelta, él le dice, mira, yo tengo dos aviones privados, tengo varias lanchas, tengo carro y tengo contacto. Tengo tanta plata porque estoy en eso. Me hace falta ver cómo podemos utilizar a Cuba para esa operación. Tú que estás en el MININ, mira a ver qué se puede hacer. Como eran primos, él le dice, está bien, lo voy a consultar a un nivel más alto. Su jefe era Amado Padrón Trujillo. Él consulta con Amado Padrón y Amado Padrón va a Cuba a consultar. ¿Con quién? Con Tony de la Guardia, que es el jefe de Amado Padrón. Acuérdate, teniente, mayor y coronel. Porque Patricio de la Guardia era un general del MININ, estaba en la contrainteligencia. Ahora, consulta con Tony de la Guardia, que es coronel. Y parece que él consultó con el hermano, o el hermano los contactó con los jefes del MININ, y alguien del MININ habló con Raúl Castro. Y Raúl habló con Fidel, y Fidel le dijo, oye, que lo hagan por su cuenta, yo no tengo nada que ver en eso. Después viene Ochoa, que había hecho ya el contacto con los NICA. Y se juntaron esta gente. ¿Quién pone en contacto a la gente del MININ con la gente de la FARC? Raúl Castro, que era el que sabía, a través del Ministerio del Interior, que ya esta gente estaban haciendo operaciones de narcotráfico. Porque ¿cómo Ochoa va a hacer contacto con la gente del MININ si generalmente yo conozco cómo funciona eso ahí? Y el MININ y la FARC siempre están separados.
Fíjate que las casas, los clubes son distintos. Y una de las estrategias del Ministerio del Interior y de la FARC es mantenerlos separados para que, mira, no se junten, casi nunca convergen. Entonces, ¿quién fue el puente entre la gente del Minin y la gente de Ochoa? Raúl Castro, que autoriza a Ochoa y le dice, mira, lo que tenemos esto aquí. Ochoa era el que podía mover las comunicaciones de la FARC y el Minin, que tenía las lanchas y los recursos, hacían la operación. Entonces el otro, el primo, era el que tenía contacto con la gente de Panamá y los pone en contacto con Escobar, porque él es el que tiene el tráfico de droga. Por eso es que Martínez viaja a Panamá y de ahí viaja a Colombia. Porque Pablo Escobar solicitó entrevistarse con un personaje grande del ejército, le dijeron que no, porque era muy riesgosa la operación. Porque si se daba un caso, cogían un personaje de eso en la Hacienda Nápoles, se iba a destapar el escándalo. Por eso mandan a Martínez como un simple capitán. Ahora, Ochoa, yo estoy convencido, por lo que yo he estudiado, que Ochoa no le iba a dar un golpe de Estado a nadie. Esa gente no estaban en eso. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Primero, el Minin no tiene armas en Cuba para dar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el armamento que tiene el Minin son fusiles, tropas guardafrontera y algún helicóptero de las tropas guardafrontera. El Minin no tiene tanque, no tiene cohetes, no tiene sistema, no tiene BTR, no tiene BMP, no tiene armamento pesado, no tiene unidades militares bajo su mando. ¿Te das cuenta? Para dar un golpe de Estado en un país como ese, de esa envergadura, había que tener el apoyo del ejército, porque el Minin no tiene medios para eso. Tú no puedes tumbar el comunismo en Cuba con 40 policías armados, porque cuando te saquen los tanques y las BTR para la calle, las BMP, ¿cómo tú te vas a bajar contra eso? O sea, el Minin no tiene recursos para eso. Quien los tenía era la FARC. Pero ahora, Ochoa no tenía mando de ejército en Cuba. Él había venido de Angola porque el jefe de la misión era Polo. Él había sido el jefe de la misión en Etiopía. Todas sus condecoraciones son por Etiopía, por la guerra entre Haile Selassie allá y Mengistu Mariam, y también que le apoyó a la gente de Siria cuando la guerra de allá de los Altos del Golán, y aquí en Etiopía la guerra del desierto de Ogadén entre Mengistu y el emperador Haile Selassie, Etiopía y Somalia, aquella famosa guerra. Ahora, Ochoa no tenía mando de ejército. ¿Y dónde yo tengo la prueba de que no había un golpe de Estado en curso? Sencillo, mira para acá. Cuando se da el problema, nada más estaba el general Ochoa de la FARC y su ayudante Jorge Martínez Valdés. No había de la FARC ningún implicado, no habían varios generales. Ahí no detuvieron varios generales, porque para dar un golpe de esa envergadura tú tienes que contar con un rollo general ahí. Entonces, ¿tú crees que Ochoa, sin mando, sin ejército, sin haber asumido la jefatura del ejército occidental, sin tropas bajo su mando directo, iba a dar un golpe de Estado con la gente del Minin? ¿Con qué gente el Minin contaba él? Con Amado Padrón Trujillo, con Tony de la Guardia, con Ruiz Po y con 4, 10 o 12 oficiales de teniente coronel para abajo y 8 o 10 trabajadores civiles, que fueron en total 30 y pico, 40 gente. Eso era una pandilla de traficantes de droga entre la FARC y el Minin, que hicieron contacto y Raúl Castro los autorizó cuando lo consultó con Fidel, y Fidel le dijo, yo no tengo nada que ver en eso. Autorízalo tú como cosa tuya, pero el comandante no sabe nada, porque ese pez era muy ladino para caer en ese tema. Entonces, ¿con qué tropas iba Ochoa a dar un golpe de Estado si no tenía mando ejército? Aparte de eso, cuando se hicieron las detenciones, ¿por qué no cogieron a todos los generales? Cuando cogieron a Ochoa, seguramente lo interrogaron en Villamarista. Ochoa era un testiculú y se tragó todos los conspiradores y se fue a la tumba con el secreto y no implicó a más nadie. O
no había tal conspiración. Fue una operación de droga coordinada con la FARC y el MININ para que Ochoa le abriera el espacio aéreo por la DAFAR, el MININ con los medios, que cuidaba las tropas guardafronteras en las costas cubanas, y Raúl Castro lo autorizó porque Ruiz Post dice, a mí me dijo Martínez que esto estaba consultado al máximo nivel. Que me diga él que no, que cuando estábamos con la pelota de básquet me dijo, yo todo lo que hago lo consulto con mi jefe, y mi jefe al máximo nivel. Pero cuando él se pone nervioso y se empieza a llorar, Escalona da un receso. Pero cuando él dice en el juicio que Martínez le dijo que estaba consultado al máximo nivel, ahí se ve en el juicio como Martínez lo mira con una cara de asombro. Como diciendo, yo te dije. Después ya cuando viene la declaración, Escalona trae a Ruiz Post más tranquilo y le pregunta, dice, usted dijo esto, usted lo sostiene, y dice, yo sí lo sostengo. Entonces llamaron a Martínez Valdés y dijo, es verdad que usted le dijo a él eso, y dice, en ningún momento. Llamaron a Graviel García Prende, un mulato de un bigote, trabajador civil del MININ. ¿Usted dijo ese? Yo no dije ese. Llamaron a Tony de la Guardia, yo no dije nada de eso. Pero a mí lo que me asombra de todo esto, que en el juicio, en el Tribunal de Honor, a la única persona que le hacen una interrogación en el Tribunal de Honor, cuando iban a despojarlo a todos de sus condecoraciones y grados, fue al general Ochoa. Y entonces después ya el general Ochoa dice, aquí se trató de esconder mucha evidencia y de evadir responsabilidad. O sea, yo no creo que hubiese una conspiración por un golpe de Estado, porque no apareció nadie de las FARC, nada más estaban estos dos personajes, los demás eran una pandilla del MININ. Y el grado del MININ, un coronel, con un mayor, con un teniente y con varios trabajadores civiles de las FARC. Los otros eran capitanes del MININ y esas cositas. Pero no había un grueso de generales reunidos. Porque en esos días, desde el año 87-88, Fidel dijo que había que hacer una revolución dentro de la revolución. Una revolución sin sangre dentro de una revolución que se había hecho con sangre. ¿Por qué? La llamada política de rectificación de errores. Entonces hubo una famosa fiesta en casa de Diocles Torralba, que era, creo, el ministro de Transporte. Tío de Dachiel Torralba, aquella muchacha que fue querida de Tony Castro Ru, que llegó a Estados Unidos en los 2000 con un casete así, enseñando cómo vivían la gente en Punto Cero y esas cosas. Entonces, cuando Raúl está hablando con los oficiales en el Minfar, en el teatro del Minfar, dice, se han dicho muchos rumores, se habla de una conspiración de golpe militar contra la revolución, pero lo que tenemos como cosa oficial es lo que va a salir arreglado en el Granma. Ahí se le va a él se le va, dice, lo que va a salir arreglado en el Granma, que es el órgano oficial de nuestro partido. Y le dice a la gente, aquí hay libertad de expresión, mire, yo estoy diciendo lo que quiero. Y entonces la gente se echa a reír. Entonces lo que había aquí era una autorización de narcotráfico a través de Raúl Castro. ¿Quién llama a Raúl? Abrante, el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque Tony tiene que consultar con su jefe superior. ¿Que quién es el jefe superior? El ministro del Interior. ¿Quién era? El general Abrante. Abrante, como ministro del Interior, llama a Raúl. Y Raúl le dice a Abrante, yo lo voy a consultar. Y lo consulta con Fidel. Y Fidel le dice, yo no tengo nada que ver en eso. Autorízalo, pero a nombre de tu responsabilidad. Y cuando hables con ellos, le dice, Fidel no sabe de esto nada. Si los cogen a ustedes, se tienen que echar la culpa. Eso fue todo lo que pasó ahí. Esa historia de ese golpe de Estado. ¿Por qué? Porque mira, cuando estaba la fiesta en clase de Diocles Torralba, que estaban todos reunidos ahí, la fiesta fue hasta las 2 de la mañana. Entonces, creo que el jefe de la contrainteligencia en ese momento era el general Baranda Gondín. Algo así, creo que Baranda Gondín.
y él autorizó a la contrainteligencia a grabar y a filmar dentro de la fiesta. Pero en realidad se estaba hablando del problema de la rectificación de errores y de los cambios que había que hacer en la party y en el mini. Sí sé que alguien dijo allí, que se, en la grabación, que yo tuve acceso a ella porque la oí, que el único impedimento que tenía Cuba para desarrollarse en medio de la crisis que se le venía eran Fidel y Raúl, y había que quitarlos del medio. Eso se habló allí. Pero lo que me asombra a mí del tema es que cuando se dan los arrestos, después de la intervención del jefe de la inteligencia, Baranda Gondín, si mal no recuerdo el nombre, lo que le cogen a Martínez es el pasaje a Panamá, los nombres de las habitaciones, los hoteles y los contactos en Colombia. Entonces, no hubo más detención en el ministerio, en la Fuerza Armada, como se dice que había un complot militar. Yo no creo que Ochoa solo, sin mando de ejército y sin el apoyo de otras fuerzas dentro de la FARC, que son los que tienen el armamento pesado, podría dar un golpe de Estado sin esas cosas. Y me baso sobre la prueba de que cuando se detienen, se detiene una banda de trabajadores civiles y de la FARC con poca graduación, y los oficiales que están graduados en la FARC, hay uno solo, que es Ochoa, porque el otro es un capitán, su ayudante. Y en el Minín, de un coronel para abajo. O sea que yo no creo que haya habido un golpe de Estado. Yo creo que ahí lo que pasó fue lo que yo te conté. Eso es todo lo que yo he analizado aquí. Si alguien tiene otra versión, que me la haga saber. Yo sé, yo sé. Y a Gorbachov lo votaron. No, pero es que la investigación estaba en curso hacía 45 días exactos. Voy a estar una hora nada más para que descanse. ¿Qué tú crees de eso, Rosanita Oropesa? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Qué crees, Oscarito? ¿Qué crees, Ichi Pacheco, de eso? Yo creo que... Hola, Capucha, ¿cuánto te costaron los guantes, Cristóbal Gutiérrez? Los guantes me los regaló un amigo muy bueno. Pembroke Strong 2000, así es, Menki. No, yo, Capucha, un correo para escribirte, por favor. No puedo dar un correo porque me van a coger, caballero, no sean... Déjenme crear algo secreto. Yo tengo un amigo que trabajó muchos años para la inteligencia norteamericana en el Brasil. El tipo es especialista en ciberespacio. Entonces voy a ponerme en contacto con él para que él me diga cómo puedo buscar una vía segura, para buscar un teléfono alternativo seguro y para dar un correo seguro. Deja ver qué yo hago. Yo no me puedo vender como una mansa paloma porque yo no sé lo que hay ahí, ni sé quién es. Desde luego que sí. Yo estoy de acuerdo con eso que dice Héctor Rodríguez. Este sombrerito me lo regalaron. Que si puedo hablar de los rusos, ¿qué están haciendo los rusos? No oí nada de los rusos. Los rusos, por favor, los rusos.
Tú sabes que yo estoy en contra del Bitcoin ese. Porque es que el Bitcoin es un dinero que no existe, es una cosa que no tiene ningún respaldo. Pues tú dijeras, tú tienes oro, diamantes, brillantes, dólares, libras, que están respaldadas por la economía de sus países. Pero el Bitcoin, ¿quién lo respalda? Una fluctuación virtual sin ningún dinero detrás. Ese es el futuro, maestro. ¿Cuál? El Bitcoin. Mañana le voy a hablar de Francpaís de Vilma. Capuchín, ¿te acuerdas de tus viajes por el ingenio de la Demajagua? Yo estuve en la Demajagua cuando está allá en las matas todavía. Hay que conocer Cuba. Cuando yo llegué a la Demajagua y vi aquellas masas del ingenio y aquel muro de piedra, las matas que nacieron dentro. Tú sabes que en los billetes de anterior a Fidel Castro estaban las masas de la Demajagua con los billetes adentro. Pero ¿dónde va a desaparecer el billete de papel? En Inglaterra, en Holanda. ¿Tú crees que vaya a desaparecer el billete de papel aquí en Honduras? Un país que no tiene. Muchas gracias, Leonardito, por tu contribución. ¿Tú crees que en Cuba va a desaparecer el dinero, que lo van a hacer digital? En un país donde no hay una caja bola ni para una chivichana. Eso va a desaparecer en las potencias del primer mundo. Pero ¿tú crees que en Benín, en Burundi, en Camerún eso va a desaparecer? Por favor, eso es un proceso. Exacto. Michelle Castaño, capucha, dígale un poema a mi esposo Sandy Soler. Michelle es un hombre y Sandy Soler es otro hombre. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver que no entendí. ¿Sandy es una mujer o es un hombre? A tu esposa. Homofóbico. No, yo no soy homofóbico, pero yo no tengo que estar diciéndole poema a dos hombres. Cada cual hace con su vida lo que quiere. Yo no soy homofóbico, pero tampoco acepto esa unión, cada cual se une con lo que quiera. Mañana, si tú quieres casarte con un cocodrilo, eso es problema tuyo. Pero yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los poemas se lo dice a una mujer uno, no a otro hombre. De mi autoría, dice: en la callada playa de la tranquila noche, bajo el oscuro cielo, junto al inquieto mar. Besándote en la boca espantaré tus miedos. En la callada playa allí te voy a amar. Una gaviota errante despertará la noche que duerme dulcemente el sueño del amor. Ella se pondrá triste, tal vez algo nerviosa, y en los cielos una estrella suspirará de amor. Las olas, cual chismosas, como viejas de barrio, llegarán hasta ti. Te vestirán de espuma, te quitarán la ropa y tu imagen desnuda, imagen de una diosa, será la envidia toda de toda creación. Un frágil pececillo será tu sexo hermoso, púber y reluciente invitará al placer. Tentáculos de pulpo, tus labios tan carnosos, cual hidra de la noche tus besos de mujer. Luego en la madrugada, dos cuerpos abrazados se fundirán amando en un horno de amor.
despertarán llorando, deseando aquella noche en que Cupido se hizo hombre. Y despertarán llorando, deseando aquella noche en que Neptuno se hizo hombre y Afrodita mujer. Te lo dejo de... Hace años lo escribí, hace como 40 años escribí ese poema. Después te lo escribo, se llama En la callada noche de la tranquila playa. Tengo tantos poemas de eso. Capucha, eres de Manatí, por todo. Yo no soy tunero, para nada. Gracias, qué lindo. Que lo disfrute, mi querida. Los labios carnosos hoy son de espanto. Mil gracias. Gracias, soy Sandy. Mercedita, gracias por tu contribución. Maestro, saludos para usted y bendiciones. Gracias, Rolandito Agüero. Muy bueno, Capucha, el poema. Tengo tantos poemas. ¿Cómo donan? Ja, ja, ja. Mickey, el problema es que el talento hay que pagarlo. La gente no compra ni el gramo, pues es una mierda. Pero tú sabes lo que vale esta cabeza. Wow, aquí se recita y se habla de buena historia. Tienes razón, será. Buenas noches, Capucha. Dime en verdad que existe el karma en la persona. Bueno, yo no creo en el karma como tal, querido mío. Eso viene del hinduismo. Yo creo más bien que lo que el hombre cosecha, la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces no hay bendición ni maldición. Uno es en la vida lo que elige. Si tú empiezas a dar puñaladas y a meter perico con 14 años, tú elegiste el camino de la delincuencia. Tu triste final será la cárcel o el cementerio. Ahora, si tú eliges convertirte en un youtuber como Taola, o un doctor como el doctor Gustavo León, tu destino final es el éxito. Entonces no hay karma, no te persigue nada en la vida. Te persigue, criatura, lo que tú elegiste, la bendición o la maldición. Sandy Soler, gracias por tu contribución. Si tú eliges para tu casa un borracho como marido, en tu casa lo que va a haber siempre, antes que un litro de leche para los bebés, es una botella de guaro, de aguardiente, porque tú te casaste con un borracho. Entonces, si tú eliges como marido un boxeador que le gusta darle golpe a las mujeres, entonces tú tienes que saber que tú vas a ser supera de boxeo. ¿Entiendes? Entonces, si tú haces sexo sin protección, o te enfermas, coges sida, o sales preñada. Capucha, no eres habanero porque pronuncias la R. Soy de un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Gracias por su maestría. Me encanta ver al doctor León. Ese es el maestro mío. Yo soy un analfabeto frente al doctor León. No saben, saben que me metí a la directa de Eliezer Ávila y le escribí: señor, necesito un enlace para que analicemos una vía para lograr la libertad de Cuba. Y no me contestó, y después le puse: perdóneme, porque el espacio del chat no me permite escribirle con más detenimiento. Y me puso error 500 tanto en la red. Sí, el señor León, excelente. Manzanillo en la casa. Respondió Cabo Malanga. No, Cabo Malanga. Ni Cabo Malanga, ni Sargento Zanahoria, ni Teniente Berenjena. No respondió nadie. El único que me ha respondido es el paparazzi. El coronel que le escribí hace muchos años por el WhatsApp y leyó lo que yo le dije, que le había hecho una sugerencia para escalar a la política. Y Manuel Milanés.
Es holguinero, mis amigos de Holguín. Los tuneros, los bayameses, los holguineros. Y una parte del Camagüey que no tiene nada que ver con Esmeralda y esas cosas, hablan todos parecidos. Liberato, ay Liberato criollo, tú estás loco, Liberato. Ay Dios y la Virgen, Liberato, tú estás loco. Liberato, no puedes contactar conmigo, por ahora no. Tú sabes que a mí me gusta la posición de Chucho del Chucho, sobre todo en los días de julio hizo una buena intervención frente a las autoridades norteamericanas, excelente. No, yo estoy en contra de eso, Carito. Yo creo que yo no estoy en contra de la preferencia sexual de nadie, pero yo creo que eso es parte de la agenda satánica. No, Milanés me dijo que él estaba dispuesto. Yo tengo el teléfono de Milanés ahí. Y un hombre de. Imagínate que lo llamé a las 2 de la mañana y me cogió el teléfono. Me dijo, ya me habían hablado de ti. Hablamos. Me dijo, tenemos una reunión. ¿Puedes mandar a alguien? Y le dije, no, es que yo estoy lejos. Elia Lili Pérez, honor que fuera de mi tierra. Tenga cuidado porque de ahí también fue Fidel y Batista. Fíjate si los holguineros son gente grande. Que los últimos 90 años de la política cubana ha sido gobernada por dos holguineros, Batista y Fidel. No, yo a Denner no le he escrito todavía, pero le voy a escribir, es un caballero. A mí me gusta Chucho del Chucho, es muy inteligente. El que sí no me gusta es Carlito Madrid, que él mismo se mira, Narciso allá en la fuente de la Odisea. Yo estoy de acuerdo con Eliezer M. A tiro limpio que sacara esa hija de puta ahí. Dice aquí Miki, Enfoque Ciudadano ya empezó. Bueno, Miki, vete. Nadie te tiene amarrado aquí, chivatón. Vete, arranca. Ay, qué bueno se está poniendo esto, 229 personas. ¡Oh! Que si yo leí Un hombre de verdad de Boris Polevoy, claro que leí. La historia de Alexei Meresiev, aquel piloto que fue derribado en la línea y que le partieron los pies y que con los codos llegó hasta la línea. Claro que lo leí. Sí, es muy buen libro. Hay uno que se llama Desnudo entre lobos de Bruno Apice, muy bueno. La historia de Andrés Renard, un guerrillero francés, cuando había un militar de la inteligencia alemana que trabajaba para los aliados. Mayra Marín, propongo 20 de mayo de 2024, sería excelente eso, reunirnos todos en la conmemoración del aniversario de la República. No, sí, lo que yo les he dicho a ustedes aquí. No es ni un pelo de una peluca. No, hombre, no, yo no he soltado nada. Imagina que yo he leído la Biblia 21 veces y 11 veces he leído el Corán y 5 veces el libro del Mormón. Yo he leído toda la obra de todos los líderes religiosos. He leído todos los ensayos de todos los papas. Leí la obra de Kim Il-sung, el de allá de Corea, 54 tomos. Los pensamientos de Ho Chi Minh. A solas con el enemigo, claro que sí lo leí. También leí La madre de Máximo Gorki, claro que sí. Es en los días entre se acaba el zarismo y empieza la revolución. De aquel muchacho que repartía octavillas dentro de las rosquillas, claro que leí, que trabajaba en las fábricas metalúrgicas y que ellos eran líderes sindicales en los días de la revolución, claro que sí.
y leí ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Lev Tolstoy. Excelente Tolstoy. Buenísimo. Hay que leer Tolstoy. Hay que leer Salambé de Gustave Flaubert. Y hay que leer La Taberna de Émile Zola. Y hay que leer La Alegría de Vivir e Impaciencia del Corazón de Stefan Zweig. Tremenda obra. Hay que leer Más Allá de la Laguna de Arundhati Roy, una escritora hindú buenísima. Hay que leer toda la obra de Rabindranath Tagore, el gran poeta hindú. Ni pa' qué lo que hay que leer. Ni pa' qué, ni pa' qué, ni pa' qué. Yo creo que si Dios me diera otra vida, yo quisiera que me diera 800 mil, por lo menos 800 años para leer todo lo que se ha escrito. El libro del mormón es una leyenda de los mormones, es una locura de ellos. No, yo no tuve nada que ver con los testigos de Jehová, nada de eso. Salida 19, Operación Comando, de William Galvez, claro que sí. ¿Qué no ha leído la capucha aquí? Espejo de Paciencia, el primer poema escrito en América, de Balboa, claro que sí. La historia de Gilberto Girón y Salvador Colomón. Claro que leí Rebelión en la Granja. Es de Orwell, igual que escribió en 1984. La Rebelión de los Cerdos, claro que sí. Y leí Mamusca, y leí Tabito, y El Tambor de Hojalata de Gutengrack. Y la trilogía de Alexandro, buenísima la leí. No, yo no dije que Robert Fischer conoció a Capablanca. Yo dije, yo creo que en una simultánea estaba Fischer y Capablanca. Pero yo no dije que se conocieron. No, eso no lo dije yo. ¿Leíste la Biblia pero la tergiversaste? Yo nunca les he dicho quién soy yo. Yo no he tergiversado nada, criatura. Mira, me preguntaron cuáles eran buenas Biblias. La Biblia de Jerusalén, excelente. La Stuttgardensa, buenísima Biblia. La Biblia de Johnson, buenísima Biblia. La Nueva Versión Internacional, buenísima Biblia. Una que tienen los Testigos de Jehová, la Reina Varela Revisada del 59, porque la del 65 es un desastre. La del 59 sí está buena, o del 51. Esa está bastante ahí, con excepción de algunas boberías, pero está muy buena. La Biblia de Thompson. La Biblia del Oso. Los textos corregidos de Walker y Hawking. ¿Qué me va a hablar a mí de Biblia aquí? Mi lucha de Hitler, claro que sí. La reivindicación del pueblo alemán, de aquel sargento sanitario que fue herido en la Primera Guerra Mundial y que en el año 32 funda el Partido Nazi y que se postula y por esa reivindicación. Y leí Sin Novedad en el frente de Erich Maria Remarque. Está subiendo el chat, 237. Su pasaje bíblico favorito. Ah. Yo creo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primero de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la esencia de la existencia de todo lo que está en el universo, el amor del Creador. José María Heredia, poetas cubanos, todos son buenos. José de Espróncida, que escribió Sol Invictus, o solo sol, yo te saludo, y estático ante ti me atrevo a hablarte, ardiente como tú mi fantasía. Es una belleza, Fidelia, una belleza. Julián del Casal, tremendo poeta. La Avellaneda, ni para qué. Nicolás Guillén, excelente poeta. Lo que pasa es que el comunismo todo lo destruye. La poesía de Carilda es una belleza toda. Muy erótica ella, muy, muy calentona la vieja. Si tú en esos días no has apilado el machete, te vuelves loco con los poemas de Carilda.
Porque Carilda lo único que te le falta por decirte, oye, quítate la ropa que estoy aquí. Ya yo dije lo de los judíos. Lo recibió Trujillo en la República Dominicana. Primera de Juan, capítulo 8, versículo. Así que. Primera de Juan 4, 8. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Franz Kafka, oh, Metamorfosis, entre otros. La historia de Gregorio Samsa, aquel hombre que se convierte en un insecto. Y La Casa de Muñeca, y Nora, tremenda obra, y El Cuervo de Edgar Allan Poe, y Moby Dick, y Los Sucesos del Conde Mermil. ¿Cuántas cosas hay que leer en esta vida? Y Colmillo Blanco de Jack London, la Niebla y las Tinieblas de Jack London. ¿Cuántas cosas bellas? Ni para qué. Ni para qué lo que hay que leer en este mundo. José Ingeniero. Ni para qué. Psicología de Multitudes. Resumen de psicología de Freud. No, 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 ni lo que hay que leer en este mundo. Hay que leer Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Porque Charles Bronte y su hermana escribió Jenny Eyre, tremenda obra. Hay que leer todo lo que escribió Oscar Wilde. Buenísimo. Era homosexual, ¿sabes? Igual que Franz Kafka. Que a Kafka lo fusilan en el 37 en Checoslovaquia. Hay que leer la obra de Lex Walesa. Buenísimo. Y los escritores españoles, Luis de Góngora Argote, Félix María Samaniego, Francisco de Quevedo y Villegas, López de Vega, que escribió Fuente Ovejuna, hay que leer el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, hay que leer los cuentos de Alfonso X, hay que leer Blanco Núñez, que escribió La Catedral, infinidad de obras que hay que leer. Hay que leer Rojo y Negro y La Cartuja de Parma de Stendhal, tremenda obra. El 93 de Víctor Hugo. Tú sabes que Víctor Hugo escribió un solo poema que se llama El mar y la fuente. Un solo poema que es una belleza. Dice el poema de Víctor Hugo: gota a gota caía desde una fuente. Gota a gota caía desde las altas rocas a la mar sonora una fuente. Y la mar dijo a la fuente: oh, tú que lloras esas líquidas perlas, ¿por qué vienes sobre mí a verterlas? Enorme soy, inagotable fuente. Yo empiezo donde acaba el infinito. ¿Piensas quizás que yo te necesito? Y a la mar dijo la fuente: lo que no tienes tú, lo que yo tengo. Sin afán, sin rencor, modestamente, oh piélago infinito, a darte vengo. Porque en tus aguas amargas y sombrías no hay una gota de agua pura y transparente, buena para beber como las mías. Excelente poema, una belleza. Calderón de la Barca, buenísimo. Walt Whitman, buenísimo. Thomas Mann, buenísimo. ¿De quién es El Curso del Milagro? A ver si me acuerdo, son tantos. No leía Malcolm X porque a mí el comunismo no me gusta. Donde quiera que esté, wow, excelente. No sé. Tienen que leer de mí una obra, una novela que se llama Cuando yo ya no esté. La historia del presidio político cubano contado en un personaje que sale de libertad en el año 1990. Les voy a decir un pedacito para que se enganchen con la novela. Hacia el atardecer de un día de mayo,
del año 1980. No, a ver cómo empezaba. A ver, porque eso es un capítulo de esa novela, a ver cómo era. Ah, no. Yo escribí una novela que se llama Cuando ya no esté, que dice: en los años que ocurrieron los sucesos que aquí se narran, el invierno que nunca es crudo en la isla de Cuba, por su cercanía al trópico, había llegado más temprano que de costumbre. El cielo encapotado como un monje cartujo lucía por aquellos días su más fúnebre atuendo. Procedentes del norte, las traviesas rachas de un gélido viento iban arrastrando todo arrolladoramente sobre las calles de La Habana. En uno de estos días, en que la noche caía junto a una pertinaz llovizna, un hombre rubio, delgado, de casi 50 años de edad, que desde hacía bastante tiempo ya peinaba un ralo y entrecano cabello, avanzaba pesada y jadeantemente con rumbo a la salida de la prisión Combinado del Este. Y ahí empieza la novela. Un día la van a leer, si me decido a publicarla, si no, hago café con ella. Ya lo leí, y a algunos amigos míos, ni para qué. Cuando yo ya no esté. Es la historia entre un muchacho de una familia rica cubana que cae preso en los primeros años de revolución y un delincuente que se había convertido en testigo de Jehová. Y ahí empieza la obra, estando presos los dos. Mickey no ha leído nada. ¿Qué va a saber ese Mickey de nada de eso? 244 personas. No, es una historia fantasía, es fantasía. Dos personajes. Un delincuente que se convierte en testigo de Jehová y un muchacho de una familia semiadinerada que en los días de la revolución viaja a Islas de Pino a finiquitar un negocito de la familia. Y cuando vuelve, lo cogen en los mismos días que hubo una conspiración procedente de la República Dominicana para derrocar a Fidel Castro. Se conoció como la conspiración del 5 de agosto del 59. Entonces, en esos días comenzaban a conspirar ya la organización de la Rosa Blanca del hermano de la mamá de Fidelito, de Mirta Díaz-Balart. Y él era un muchacho bueno, y cuando llega a La Habana, a la estación de ferrocarriles, la señora le pide que lo ayude a cargar una java. Y él la coge inocentemente. Ya el G2, el grupo que se había creado, estaba fichando a la vieja que era de la Iglesia Católica. Y los prenden y lo cogen a él con la java. Y cuando la revisa la java, ella traía propaganda contra el gobierno, explosivo y cartuchos para pistola Colt 45. Y lo implican a él. Y ahí empieza la trama de la novela. Pero yo empiezo la novela contando el primer capítulo, la salida de la prisión después de 20 años. El próximo capítulo que cuento es los sucesos del Mariel. Y el tercer capítulo que cuento es ese que te conté ahí, donde detienen a un muchacho. Y a lo largo de la obra, al final de las 1200 páginas de novela, tú te enteras quién era todo en los últimos tres capítulos finales. Pero yo la voy a quemar, porque ¿para qué? Si ya yo la leí. Yo anterior a tener a Diana de mujer, tuve otra relación con una muchacha que tengo un hijo grande con él. Y era muy buena para la lectura. Y ella lloraba cada vez que yo le decía que iba a quemar la obra. Me decía, no la queme, no sea egoísta. Esa obra
Esa es la historia cruda de los primeros años de la revolución. Les voy a adelantar algo para que sepan. A él y al muchacho los cogen juntos y los meten presos. A él lo cogen cargado de dólares, su dinero que él traía, que había vendido su finquita. Entonces los cogen en un registro que están haciendo en la zona del puerto de Batamanó por esa misma componenda y él va preso. Y el muchacho testigo de Jehová es el que ayuda a la señora vieja a cargar esas cosas. Y los meten a los dos en el príncipe, en instrucción. Y en esas 72 horas, ya ellos se dan cuenta que algo no estaba bien. Es en los días que el Che está fusilando gente en la cabaña por Tonga. Sentían los disparos. Entonces, ¿qué hace él? El testigo de Jehová, sabiendo que él es el que está más comprometido, porque a él lo cogen con el paquete, con los explosivos, con las balas, le dice a este muchacho que está con él, que se llama Emilio: júrame que me vas a hacer un favor. Cuando tú estás preso en 72 horas en una cárcel, tú haces, en esas situaciones difíciles de la vida, tú haces confianza con alguien como si lo conocieras de toda la vida. Entonces, él le dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Y le dice: júrame que me vas a hacer un favor, que vas a ir a ver a mi mujer, que no sabe qué va a hacer con mi vida, y le lleves estas cosas. Las cosas eran una cartica así que le escribía a sus dos hijitas, una de un año y la otra de tres, una carta que le escribía a su esposa, y una cadenita con un camafeo que tenía una palomita adentro y que tenía inscrito el nombre de él y de ella, y un anillo que tenía las iniciales de ambos dos engastadas. Y él las pone debajo del colchón. A él se lo llevan al otro día para interrogatorio o para interrogación, y cuando él vira, ya este hombre no está. Ya le han dado, llevan tres días dándole palos y culatazos, y los han desbaratado a los dos, y este no vira. Pero él cree que se ha ido de libertad. Y entonces levanta el colchón y se encuentra que están las cositas y dice: coño, qué raro. Si se fue de libertad, ¿por qué no vino a buscar sus cosas? Dice: tal vez lo trasladaron para otra prisión y él no tuvo tiempo de llevarse las cosas. Entonces, sabiendo él que estaban haciendo requisia, temeroso de que le quitaran esas cosas y de incumplir la promesa que le había hecho el muchacho, coge y busca dónde esconder esas cosas en la celda. Y en la celda, después de buscar y buscar, se encuentra un nidito de avispa así allá arriba. Y allá lo escarda y mete dentro del nido el anillito y la cadena, y con un pedacito de jabón que tenía para asearse, lo tapa y lo deja allá pegado. Y las dos carticas las hace un sorullito y las mete por las conexiones eléctricas del tubo de Conduley. Se lo llevan, lo sancionan a 20 años de cárcel, y de esas cosas no se sabe nada más. Eso ocurrió. Esa escena ocurre en la estación de la policía de Picota, antes de que lo trasladen a él para el príncipe. Perdón. Y ahí pasan 20 años y en la cárcel. Él tiene un hermano que era comunista y que se hizo cargo de una dirección política. El hermano, por no perder sus prebendas políticas, nunca intervino para que soltaran al hermano preso. Entonces, ellos habían sido criados por una ciudadana que se llamaba Clara, que era rubia, ojía azul, bella, y que fue una madre excepcional, pero que habían recogido en su casa a un negrito que venía de la zona de Oriente, que había venido a Oriente en un camión cargado de plátano, de aquellos que tenía el hijo de Batista, que él era hijo de un militar que estaba en La Habana, pero que su madre había muerto en la zona de Santiago de Cuba, y él con 11 años se montó en el carro para buscar a su padre militar en La Habana. Pero la noticia la publicó un periódico de La Habana en los últimos días de la revolución, y como nadie se presentó a reclamar al muchacho, entonces un día
alguien lo cogió y lo soltó para la calle, y el niñito andaba por la calle vendiendo frijoles. Y entonces Emilio, que es el muchacho protagonista de la historia, que es aquel que sale preso, se lo encuentra un día en la calle que viene de la escuela, y lo lleva a la casa de su madre, que tenía una bodega en Centro Habana de vender comida, y le dice: mira, mamá, este muchachito se llama fulano y anda vendiendo frijoles, yo le dije que tú se lo ibas a comprar. Y la madre le dijo: pero Emilio, porque ellos vendían frijoles. Dice: pero tú no dijiste que sí, mamá. Y ella se da cuenta de la jugada y le compra los frijoles y los deja en la casa, y se crían como hermanos. Entonces, cuando él cae preso, ese muchacho negro que se crió con ella, con ellos, padecía de una enfermedad. Y entonces, algo así como esclerosis múltiple. Y cada vez que pasaba el tiempo se iba deteriorando. El comunista no quería saber de ello, porque Milo estaba preso por estar en contra de la revolución. Y tuvo una mujer que le puso a los dos hijos, a la hembrita le puso Celia y al varoncito le puso Raúl, porque era un comunista empedernido. Tiempo después administraba la empresa de tabaco y ron socialista en Cuba y le iba muy bien, y nunca se acordó del hermano. Entonces Clara le quitan la bodega y se pone vieja y enferma, y un día le dice allá: tú sabes, fulano, que parece que mamá se está poniendo vieja ya, porque el sazón de la comida no sabe igual. La madre había muerto hace un año o dos, y él lo iba a ver a las prisiones y no le decía nada por temor a causarle indolor. Y ahí comienza la trama terrible. El pobre hombre enfermo, buscando malangas y viandas por allá por Artemisa, donde viví, un día, enfermo ya, que no podía, casi ciego por la enfermedad, tropieza allá cerca de un pozo, se da un golpe en la cabeza, pierde el conocimiento y muere. Y entonces viene un capítulo triste de la novela, hacia el atardecer de un día de mayo del año 1976. Seguía la calle Zanja con dirección a Zapata. Un carro fúnebre de fabricación rusa marca Volga, que llevaba en su interior, como es de suponer, un ataúd. Ahí cuento la historia de ese que ha muerto. Y demás, habría que leer la novela, pero yo no la voy a publicar. Ahí quedó. Hola, mi hermanito. Es muy larga. Pinareño. 255 personas. Todavía Miki está aquí. Todavía Miki está aquí. Miki debe estar alborotado. Debes tener ese sistema endocrino alterado. Fíjate que si hoy copulas, lo más probable es que tengas estillizos de tanta efervescencia en tu ovulación revolucionaria. 1:16. ¡Ah! Yamil, lo que la capucha tiene. Imagina que tengo 32 novelas. 32 novelas y más de 1000 poemas. 3 obras literarias. No se sabe cuántos ensayos, cuántos cuentos. ¿Ni para qué? No entendí la pregunta, ¿quién recoge esos testimonios? Bueno, los dejo, que se me está acabando la carga. Los quiero mucho. Hasta mañana. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana, ¿ok? Un besote grande para todos ustedes. Cuídense por ahí, soñadores, que esto un día va a terminar, ¿ok? Los quiero mucho. Mañana intentaremos hacer algo. ¡Abajo el comunismo! ¡Viva la libertad!